café. Oye, ¿vosotros cuando vais de excursión no dejáis dormir a nadie? Pues... tú no querías estar feliz. O sea, hasta las 4 de la mañana de juerga. Ahora todos de pie. No grites que vienen los forestales, hombre. ¡Ay, qué modelazo, ¿no? Encuentra. Divina, nena. Es divino. No más, me encanta, es súper bonita, ¿eh? ¡Vamos! Venga, Pepe, estoy yo. ¿Cómo es, macho? Esto, mira la gacela de estos dedos. ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ay, ay, 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 ay! Perico delgado no eres, ¿eh? No, lo de delgado me sobra a mí. ¡Ah! ¡Vamos, Pepe, Jordi! No me lo puedo creer. ¿Quién viene por ahí? ¡Vamos! ¡Que son los jueces! Joanes Omarriba, Indurain y Alberto Contador. Qué bien lo hacen, ¿eh? Aquí le tenéis, Pepito Delgado. ¡Hello! Toda la vida en la bici, se nota. Me encanta. ¿Ahora venía a fastidiarnos la fiesta? Perico, ¿qué te parece nuestro estilo? ¿Cómo hemos venido? ¿Cómo nos ves? Profesionales, vamos. ¿Sí? Hoy además me siento en casa. Creo que hoy voy a estar potente. ¡Ay, ay, ay! Sí lo veo, sí lo veo. Sí lo veo. Pepito Delgado, como dice Jordi. Pepito Delgado. Mucha risa, mucho cachondeo y aquí hemos venido a currar. 30 segundos, punto de reunión, espabilar. Pero si no nos hemos tomado ni el café. Anda ya, ahora vaya 30 segundos, ¿cómo voy a llegar a cocinar? Venga, recoger los saquitos, no dejarme tomar medio. Se acabó. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Qué envidia me dan los jueces, eso de venir en bicicleta. Ay, si se descuidan, les mango una bici y la cocina que sea para ellos, que son los chefs. Aspirantes, confieso que no me puede gustar más la prueba que hemos preparado. Vais a alucinar. Ya lo sabemos. Como todos los días. Por cierto, ¿dónde está Ainhoa? Necesitaba airearse. Ha pasado mala noche. Pasado la noche que se ha ido a dar una vuelta. Está grabando Sonrisas y Lágrimas 2 por allí. ¿La ha visto yo ensayando? Sabemos si va a volver, no va a volver, va a cocinar. No, va a volver, va a volver. Ainhoa ha visto este paraje y ha dicho, bueno, esto es Ribadigarda. Se ha hecho un Call Me By Your Name, o sea, pero no sé con quién. Bienvenidos al Valle de Iruelas y a este impresionante pantano del Burguín. Como todos sabéis, estar en contacto con la naturaleza solo tiene beneficios. A ver por dónde viene la hostia. Después de los resultados tan mejorables de la prueba anterior, creemos que debéis seguir practicando desde la base. Por eso, vais a cocinar de la forma menos sofisticada y más básica que existe. Con cuchara. Vuestros únicos aliados serán la naturaleza, el fuego y los hornillos de gas. Ahí está la hostia. Celia, ¿tú te ves preparada para cocinar con lo que saquemos de la naturaleza con un camping gas y un fueguito? A mí me apetece todas las putadas que nos hacéis todos los días.